Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que esta plataforma ha sido merecedora este año 2022 del premio Valores Democráticos designado por la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a hablar sobre la misión de determinación de derechos humanos. Vamos a conversar sobre la Corte Penal Internacional y sobre el estatus de los derechos humanos en Venezuela. Y esto lo haremos con Calixto Ávila Rincón, representante de Provea en Europa. Pero antes vamos a abordar tres temas que hemos seleccionado para debatir con ustedes. Algunos elementos que están en el tapete de la opinión pública venezolana en este momento. Conatel cerró 4 emisoras más en Cumaná, Estado Sucre. Venezuela se arregló, compañeros. Esto está listo. O sea, aquí no hay más nada que hacer. La perfección de la pureza en relación a la calidad de vida de los venezolanos conduce al hecho de que no sea necesario más radios para que la gente esté diciendo absolutamente más nada. Porque todo está bien. Además, ¿para qué las radios? Si no necesitamos ni siquiera la música, no necesitamos el entretenimiento. Porque el internet es tan perfecto que no necesitamos estar agarrando las ondas hercianas. No, usted con su internet de banda súper ancha desde su casa, pues tiene absolutamente todo el acceso al mundo entero. No hacen falta las radios desde el criterio de Conatel. Que además, ya dejando la ironía de un lado, siempre ha sido un elemento de perturbación en relación con la libertad de expresión a través de la designación de concesiones y el manejo arbitrario de los requisitos y de los tiempos para para ceder concesiones a los sectores privados. Te da y te las quita. Y si no, el diablo te visita, como dice el refranero popular. Al final, resulta ser que en el caso del estado Sucre, así como también del estado Zulia, en donde se cerraron 11 emisoras, pues el manejo arbitrario de la permisología, la utilización de las técnicas de incautación de equipos, que parece que en Sucre no pasó, pero sí pasó en otras emisoras, termina siendo el pan nuestro de cada día del atentado permanente, no solamente contra la libertad de expresión, además el acceso a la información de los menos favorecidos, porque al final pues alguien agarra, se conecta a internet y va a ver con un VPN todo lo que ellos bloquean, pero eso no lo tiene todo el mundo. La mayoría de la gente al final, especialmente en las regiones del país, depende de poder tener una antenita y un viejo aparato que te pueda dar la señal de la radio que está en el lugar, que ya bastante autocensurada está, porque son muy pocas las cosas que pueden decir. Y sin embargo, no basta con eso, pues voy y además te las cierro. Por otra parte, evalúan reincorporación de Venezuela a la comunidad andina de naciones. Este tema es muy interesante. Voy a hacer un paréntesis de propaganda política, ¿no? Nosotros en Venezuela 20 puntos, en la propuesta que estamos discutiendo a nivel nacional, tenemos incorporado el tema de la discusión de la incorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y UNASUR. Es una necesidad. O sea, Venezuela necesita reincorporarse a todo lo que es el concierto internacional de las naciones, especialmente con los más cercanos, con lo más natural. Pero ustedes tienen que recordar por qué Chávez decidió sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Muy sencillo, por sus problemas con Colombia. Cuando le salía del forro a Chávez, le convenía un sistema o le convenía el otro. Pero al final, siempre lo que quería era utilizar estos mecanismos como elementos condicionantes desde el punto de vista político y no le interesaba realmente el bienestar económico que puede generar estos mecanismos. La naturaleza geográfica y económica de Venezuela conduce a que nosotros tengamos que reafirmar nuestra condición de país andino en la Comunidad Andina de Naciones. Fuimos uno de los primeros fundadores de esta comunidad y éramos la economía más poderosa de la Comunidad Andina de Naciones hasta que la necedad y arbitrariedad y las torpezas del chavismo decidieron sacarnos porque a Chávez no le gustaba Uribe. Así de sencillo.
porque no podía permitir que hubiese tanto intercambio económico en la frontera con Colombia, porque eso estaba beneficiando a un enemigo o adversario político de aquel momento, y no le importó el elemento de la población venezolana que después, unos años después, está clamando por ese intercambio comercial, porque de eso podría vivir una gran parte de la población venezolana. Ahora hoy a Maduro se le ocurre la genial idea de decir que es posible volver a la Comunidad Andina de Naciones. Y esto lo hace en medio de un evento de la CAF, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Ahora bien, eso es así. Yo abro la puerta, cierro la puerta, me meto por la ventana, me salgo por el balcón. ¿Cómo es eso, vale? O sea, sean serios. Aquí uno no puede estar entrando y saliendo en espacios internacionales tan importantes y de tanta estabilidad como la Comunidad Andina de Naciones, porque le salga del forro a quien le salga en el momento en que esté en el poder, y mucho menos una autocracia. Aquí hay unos problemas importantes en este sentido, porque es que la Comunidad Andina de Naciones es un convenimiento económico muy serio, en donde hay una serie de liberación de aranceles, de cumplimiento de objetivos, de metas, de redistribución de producción dentro de los países, que en este momento Venezuela no tiene capacidad de cumplir, pero además no tiene el sistema político y económico que genere la confianza para que esto pueda suceder. No es soplar y hacer botellas, ni tampoco es un decreto sobre el marco de la ignorancia. Claro que debemos volver a la Comunidad Andina de Naciones, pero sin Maduro en el poder, con un sistema democrático real y con un modelo económico viable que dé garantía y confianza al contexto internacional de que vale la pena que Venezuela se reincorpore a un sistema tan importante como este a nivel mundial. Por otra parte, en diciembre se anunciarán los nuevos partidos que han sido aceptados. El flamante vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, dijo que en diciembre se espera el anuncio sobre nuevas organizaciones políticas. Se abrió entonces el compás para la incorporación de nuevos partidos políticos en Venezuela. Debemos recordar que el CNE hasta ahora se ha dado el lujo de excluir a organizaciones políticas que tienen todo su derecho porque existen, están desplegados en todo el país, pero además cumplen los requisitos y, sin embargo, con la arbitrariedad en Gaceta Electoral de decir que esas siglas están reservadas para fulano y perencejo y mandar a reservar a cualquier otro y ponerlo por arriba, o con la arbitrariedad de decir que no se cumple con la fonética necesaria para la articulación del nombre de las organizaciones y las siglas, entonces arbitrariamente se niega, porque es una decisión política. El CNE es un poder electoral, no político, pero permeado por la política y los intereses de quienes controlan la junta directiva del poder electoral en una ausencia de división de poderes. Aspiramos que realmente se pueda lograr esto. Y lo vamos a poner a prueba. ¿Saben cómo lo vamos a poner a prueba? El Movimiento Democracia e Inclusión va a introducir ya en horas la solicitud de aceptación nuevamente, porque fue rechazado con la excusa de las siglas de una organización en el estado Vargas que no existió nunca. El Movimiento Democracia e Inclusión nuevamente hará la solicitud y lo hará con otras siglas. No tenemos ningún tipo de problema para que no haya excusa en ese sentido. Y veremos entonces si realmente esta vez podríamos decir que la división de poderes ha ganado una y que el poder electoral ha adquirido algún nivel de autonomía. Al menos que esto sea resultado de que de arriba dijeron, ahora sí nos conviene que registren el partido para que no hagan tanto ruido. Uno nunca sabe. Pero vamos a ver, les mantendremos informados sobre este tema. En el próximo segmento vamos a ver el trabajo editorial que ha hecho nuestro equipo en relación con la situación de derechos humanos en Venezuela y sobre la necesidad de discutir sobre la misión de determinación de hechos que debe continuar en Venezuela en una nueva prórroga. Prohibido olvidar. Suéltame. Prohibido olvidar.
Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. En Venezuela se vive de manera permanente y sistemática la violación de derechos humanos y se cometen delitos de lesa humanidad. Esto no lo digo yo. Esto lo ha dicho la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esto lo está investigando la Corte Penal Internacional. Y esto también lo ha dicho la Misión de Determinación de Hechos que está presente en Venezuela. Desde el hecho de tener acciones que no solamente responden a lo político, sino a la violación sistemática de las normas, de los procedimientos adecuados, de enjuiciamientos extrajudiciales, de una serie de violación sistemática de elementos que conducen al hecho de poder claramente decir que el sistema que impera en este momento en Venezuela viola los derechos humanos. Vamos a ver este video que fue realizado por nuestro equipo de producción. Y después vamos a hacer un breve análisis para darle antesala a lo que es la entrevista que vamos a tener el día de hoy con Calixto Ávila Rincón. En días pasados, Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América, señaló que el grupo de expertos de la ONU es el único mecanismo de alerta temprana que existe en caso de que violaciones de los derechos humanos se intensifiquen en Venezuela. Un grupo de 6 países donde se encuentra Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú impulsan la renovación de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Se destacan las ausencias de países como Colombia, Argentina y Honduras, quienes en el 2019 lideraron la resolución para su creación. Extender el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU es esencial para la rendición de cuentas. Es así como el pasado 7 de septiembre, Amnistía Internacional y otras organizaciones pidieron al Consejo de Derechos Humanos que renueve el mandato del grupo de expertos que creó para investigar y profundizar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Según Guevara, las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan y la situación sin la misión podría ser todavía peor, tomando como referencia que habrá elecciones presidenciales para el año 2024 y que en los periodos previos a comicios, la represión aumenta con más detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Asimismo, la directora de Amnistía Internacional indicó que la solicitud de extensión es por 2 años, para que así los expertos puedan profundizar sus investigaciones. Además, enfatizó que en vista de que las violaciones de derechos humanos persisten en nuestro país, este es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas. Extraordinario trabajo de nuestro equipo de producción encabezado por Yexalit Rusa. Así es, Humberto, Yexalit. Le cuida el nombre a la jefa, ¿vale? ¿Qué cosa más buena? Humberto Pernilla y Joseph Pineda. Con la voz de Johan Álvarez y con el apoyo de producción de contenidos de Marta Cambero. Es importante que le hagamos seguimiento a esta misión de determinación de hecho, la posibilidad de la renovación y su presencia, porque el impacto que puede tener, que ha tenido y que puede tener, puede salvar vidas. Así de sencillo, se los dejo así. Una cosa tan elemental como esta puede salvar vidas. Sin embargo, para profundizar sobre este tema, para el próximo segmento tendremos a Calixto Ávila Rincón, defensor de derechos humanos, abogado e investigador especialista en derechos humanos, magíster Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas y representante de Provea en Europa. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Con
Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Como habíamos advertido el segmento pasado, vamos a tener con nosotros a Calixto Ávila Rincón, defensor de derechos humanos, abogado e investigador especialista en derechos humanos, magíster en el Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas y representante de Provea en Europa. Y con él queremos conversar no solamente el estatus del tema de los derechos humanos en Venezuela, sino además también cómo está el tema de la continuidad de la misión de determinación de hechos en Venezuela. Bienvenido, Calixto, a Prohibido Olvidar. Mucho gusto y mil gracias por la invitación. Es un placer estar contigo compartiendo sobre estos temas. Gracias, Calixto. Cuéntanos un poco cómo estás observando el tema en este momento de los derechos humanos en Venezuela, dado el hecho de que quizás se ha evaluado internacionalmente que el momento más álgido de la connotación internacional de violación de derechos humanos se dio en el 2017. Sin embargo, he estado observando algunos Twitter que han estado publicando desde la cuenta de Provea, en donde se está observando que esto es un proceso continuado y que al día de hoy hay razones para que la misión de determinación de hechos se mantenga en Venezuela. ¿Cómo está el tema de los derechos humanos hoy en Venezuela? Mira, nosotros estimamos que la situación de derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Si bien hay unas reducciones en ciertos números, como por ejemplo en el tema de ejecuciones extrajudiciales, donde el Lupa por la Vida determinó que había habido una reducción importante entre el 2020 y el 2021, una reducción de 3.034 ejecuciones extrajudiciales a 1.414 de un año para otro, lo cual indica una mejoría sustancial. De todas maneras, pues siguen siendo preocupantes los datos en el tema de ejecuciones extrajudiciales, como también se presentan en otras situaciones como la persistencia de presos políticos con falta de garantías procesales y especialmente una situación de impunidad acumulada que no ha sido resuelta a pesar de la inmensa presión que ha generado la apertura de una investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional y los informes de la alta comisionada, que también hay que mencionarlos en este punto, pero especialmente de la misión de determinación de hechos, que evidentemente señaló en su primer informe una importante cantidad de violaciones a derechos humanos dentro de las cuatro violaciones que corresponden a su mandato, y en su segundo informe señaló la existencia de una impunidad estructural, en particular señalando la situación del sistema de administración de justicia en el país, que incluso llegó a hacer afirmaciones de que el sistema judicial era parte del aparato represivo del Estado venezolano. Entonces, digamos que aunque hay algunas mejorías en algunos temas, como el tema de ejecuciones extrajudiciales, la impunidad acumulada en el país continúa siendo crítica y los avances siguen siendo muy pocos, sumado al hecho de que persiste una emergencia humanitaria compleja con más de 6 millones de venezolanos y venezolanas que han quitado de manera forzada el territorio nacional. En relación, Calixto, al tema de la presencia de la misión de determinación de hechos en Venezuela, hemos visto que ha habido algunos cambios en relación con su constitución y se está solicitando que se mantenga. De hecho, el pasado 7 de septiembre, Amnistía Internacional y otras organizaciones pidieron al Consejo de Derechos Humanos que renovara el mandato del grupo de expertos en este sentido. ¿Qué información manejas y cuál es la postura de ustedes ante esto?
La renovación de la misión de determinación de hechos debe ser hecha mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos que es sometida a votación y que ha sido aprobada en dos resoluciones distintas. La primera fue la resolución 4520 del 2019, que fue cuando se estableció la misión de determinación de hechos con el mandato de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura desde el 2014, y que fue renovada también mediante una resolución, que es la resolución 4520 del 2020, por un periodo de 2 años, es decir, que se vence en septiembre de este año este periodo de 2 años, pero que fue renovada agregando taxativamente la visión de investigar casos de violencia sexual y de género. Entonces, se trata de una misión creada por Naciones Unidas mediante un voto mayoritario de acuerdo a las normas de las Naciones Unidas y, por lo tanto, no es válido el argumento del Estado de que se trata de un mecanismo impuesto. Se trata de un mecanismo adoptado de acuerdo a las normas aceptadas por los Estados miembros de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos. Ahora bien, lo que estamos enfrentando en este momento es un proceso en el que se desarrolla cuando se trata de negociar mecanismos como la misión de determinación de hechos y otros mecanismos similares, que son mecanismos de investigación de alto nivel por parte de Naciones Unidas. En este caso, mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también pudo haber sido establecido por el Consejo de Seguridad o por la misma Asamblea General de Naciones Unidas. En este caso, el mecanismo ha sido adoptado en el Consejo de Derechos Humanos y deberá ser nuevamente adoptado mediante resolución. Entonces, lo que estamos en este momento es en el anuncio. Ayer justamente fue anunciado que Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú serían los estados que estarían impulsando la resolución, es decir, sería el grupo central de impulso de esta resolución, proponiendo un texto y negociando el texto dentro del Consejo para hacer sometida a votación el 6 y 7 de octubre. El día de hoy tuvimos la buena noticia de que el Ecuador decidió sumarse a este grupo y por lo tanto tenemos un total de 7 estados de las Naciones Unidas. Algunos son miembros del Consejo, otros no tienes que ser miembro del Consejo para impulsar una resolución, que estarían a favor de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos y también de la oficina de la OACNUR. Porque también su mandato debe ser renovado mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Colombia era parte de este grupo de países, ¿ya no está incluido? Ya no está incluido, desafortunadamente, como tampoco está Argentina, y son unos estados que impulsaron en el pasado con parte del Grupo de Lima las resoluciones tanto en el 2019 como en el 2020. Las esperanzas de que Colombia se incorpore creo que en este momento son muy reducidas, pero esperamos que por lo menos su actitud sea en favor de la investigación, las facultades de investigación de la misión de determinación de hechos, sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia se han cometido graves violaciones a derechos humanos y que las Naciones Unidas, en particular mediante la presencia del alto comisionado en el país, han contribuido a la superación de la crisis en el país. Así que esperamos que desde este país, desde el gobierno del señor Petro, exista una actitud consecuente hacia las Naciones Unidas, como lo ha sido el hecho de que hayan recibido el soporte y el apoyo del sistema de Naciones Unidas para la superación de la crisis. Ahora, Calixto, ¿cuál, para el venezolano común, cuál es el impacto real de la continuidad de esta misión de determinación de hechos de la ONU y en qué se traduce? Si habiendo existido hasta ahora, las cifras que nos mostraste, bueno, en parte disminuyen en algún aspecto, pero se mantienen en otro. ¿Qué podría esperarse de la renovación de esta misión de determinación en relación con no solamente el tema directo de los derechos humanos en el caso de temas extrajudiciales, sino en el tema de los presos políticos, pero en la vida cotidiana del venezolano, ¿qué puede esperarse? Nosotros creemos que se ha tenido un impacto, como lo he referido antes, en el tema, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales. Obviamente se trata de un impacto que depende de la presión internacional, y en este sentido creo que el tema del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas y de las víctimas ante el sistema universal es admirable en términos de resultados.
sobre todo teniendo en cuenta que el Estado venezolano se retiró del sistema interamericano mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el retiro mismo de la Organización de Estados Americanos, que está ahora también siendo propuesto por el gobierno del señor Petro, aparentemente algunas gestiones en ese sentido. Pero eso muestra cómo la presión internacional a través de estos mecanismos que requieren mucho trabajo y mucha paciencia, son trabajos de largo plazo, pues sí generan unos resultados específicos. En la prórroga de la misión de determinación de hechos puede tener impactos especialmente en dos temas fundamentales. El primero a nivel de la Corte Penal Internacional, en la medida en que la misma fiscal Fatou Bensouda en su momento reconoció que tomaba nota de los resultados del primer informe de la misión de determinación de hechos. Y el nuevo fiscal, el señor Karim Khan, pues no se ha pronunciado sobre la misión, por lo menos no públicamente, pero significaría que podría contar con las investigaciones de la misión de determinación de hechos que se enmarcan en estándares internacionales que son también útiles para la investigación en la Corte Penal Internacional. A nivel interno, la prórroga, y es uno de los argumentos que hemos esgrimido frente a los estados que están impulsando en este momento la prórroga de la misión de determinación de hechos y frente a otros estados en Ginebra, buscando su apoyo y tanto en la discusión como en un voto positivo, y hemos indicado claramente que el periodo electoral, las elecciones presidenciales del 2024 y las elecciones regionales y aparentemente parlamentarias del 2025 son momentos críticos en la vida nacional y que la experiencia indica que la represión contra la oposición política y contra personas que son percibidas como de oposición, para utilizar el lenguaje de la misión de determinación de hechos, se acrecienta y se agrava en época preelectoral. Por eso la existencia de la misión de determinación de hechos y un mandato por 2 años más, como estamos solicitando las organizaciones de derechos humanos, es fundamental, inclusive para abrir las posibilidades y para garantizar las posibilidades de que existan elecciones libres en el país y de acuerdo a los estándares de la Constitución, de la Constitución de la República, como también con los estándares internacionales, que son los que están siendo, por ejemplo, solicitados por la Unión Europea y que han dado lugar a las sanciones individuales y al embargo de armas por parte de la Unión, de armas y de equipos represivos por parte de la Unión Europea. Entonces, la recuperación en términos de impactos en un periodo electoral, la prórroga por 2 años resulta vital para la situación interna. Calixto, por último, ¿qué ha pasado con la CPI? Vemos que hay como un congelamiento del tema. Has mencionado lo importante que podría ser el apoyo de esta misión de determinación a la Corte Penal Internacional, pero ¿qué está pasando con la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional, por lo pronto, y en concreto las facultades del fiscal de la Corte Penal Internacional se encuentran suspendidas, se encuentran en suspenso, debido a un recurso introducido por el Estado venezolano en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma y que hace que la sala de cuestiones preliminares, es decir, los jueces, deban decidir si la investigación abierta por el fiscal, si la decisión del fiscal de abrir investigación se mantiene. Esto significa que, mientras tanto, el fiscal no tiene facultades investigativas de manera activa, conserva algunas facultades para preservar pruebas en caso de que considere que esas pruebas puedan perderse, pero sus facultades investigativas están sometidas a una decisión final sobre ese recurso interpuesto por el Estado venezolano. Esperamos que ese recurso sea resuelto en lo que se conoce como un término razonable, y de acuerdo a la información que tenemos, ese término razonable podría estar para los meses de enero y febrero del próximo año. Wow, algo de tiempo, ¿no? Los tiempos de la Corte Penal Internacional son muy particulares. Muchísimas gracias, Calixto, por tu intervención con nosotros acá en Prohibido Olvidar, dejándonos claros todos estos elementos y la importancia de la misión de determinación, la situación de derechos humanos y, bueno, y esta circunstancia muy particular con el tema de la Corte Penal Internacional. Fue Calixto Ávila Rincón quien nos acompañó el día de hoy en Prohibido Olvidar. Y recuerden que nosotros todos los martes y jueves a las 5 de la tarde estamos convocándolo a usted porque está prohibido olvidar. Muchísimas gracias. Prohibido olvidar.